Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tanto lo pedían y llegó. Los Zetas, la historia. Era hora de embebernos un poco, aprender, desasnarnos. Con nombres, historia, fechas, datos más específicos que solo nombres o sobrenombres de comandantes dando vueltas en la cabeza. Seguramente seguiremos reaccionando a este tipo de videos. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos. Los Zetas. La sanguinaria historia de la organización que puso a temblar a todo un país. Masacres de inmigrantes, decapitaciones, operaciones realizadas con precisión militar. Estas eran solo algunas de las calamidades que los mexicanos vivían diariamente a finales de la década de los 90. Y finales de los 90. Extender por toda la zona fronteriza de los Estados Unidos. Claro, porque no solo se dedican al tráfico ilegal de drogas, sino también tráfico de personas hacia Estados Unidos. Todo negocio ilegal que se te ocurra. Sí, también tráfico de personas con distintos fines. Jaja, les cabió a los yankees, XD. Eran épocas oscuras las que las familias vivían durante los primeros años del cártel de los Zetas, la banda criminal más peligrosa del mundo. Las pintas. Solo comparado con el cártel de Medellín, liderada por el malvado Pablo Escobar. Los Zetas se han convertido. Estoy seguro que en Asia Menor debe haber cosas peores. Pero bueno, si ellos. O en África, en algunos países de África. Bueno, sí, alguno debe haber, pero no sé. Es muy picante. Si ellos dicen. Bueno, les digo, que vos estás no les digan, dudando de su capacidad de sanguinaria. Claro, no. Digo que es por ahí. Más temidas de América Latina. Eso sí. Desde su bastión original en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. Néctar Lima. Ha buscado expandirse para apoderarse del narcotráfico en toda la costa del Golfo y la península de Yucatán. Su método es implacable. Asesinatos, descuartizamientos a plena luz del día y cadáveres colgados de puentes a lo largo de caminos y avenidas. Lo normal. Esta pandilla nacida a fines de la década de 1990 cambió las reglas del inframundo, dejándoles la muerte y el terror. A desertores porque eran parte de esta organización militares. Nació como el brazo armado del cártel del Golfo. El líder de esta organización, Ociel Cárdenas Guillén, quería formar su propio ejército, y para hacerlo necesitaba reunir a los mejores hombres entrenados en combate en todo México. Así es como encontró a una de las figuras más sanguinarias del inframundo criminal del país, Arturo Guzmán de Sena, conocido como Z1. El 1 fue el primer Z. Antes de iniciar su camino en el AMPA, Guzmán de Sena fue un destacado militar, entrenado en operaciones de inteligencia y con... Guzmán es el Z1, ok. Es el primero de todos. Perfecto, claro, militar entrenadísimo. O sea, era el brazo armado del mismo cártel del Golfo. Otra insurgencia. Sirvió con honor en una de las fuerzas de élite del ejército. Era su tropa del infierno. Grupo móvil de fuerzas especiales, GAFES. Ahí están los GAFES. En 1997 dejó la fuerza y se convirtió en desertor. De la mano de Cárdenas Guillén, se dispuso a encontrar de nuevo su camino. Z1 es responsable de reclutar a otros 30 desertores como él y dar vida a la organización. Luego se les unirían exmiembros de los Caibiles, una fuerza de élite del ejército guatemalteco. Se formó este verdadero ejército privado, que fue cobrando vida poco a poco. Con la muerte de Guzmán de Sena en 2002 y la detención de su sucesor, Rogelio González Pizaña, el Z2 en 2004, la organización pasó a manos de Heriberto Lascano. Me suena de algún lado. Uno de nuestros suscriptores de Lascano, No, de las noticias me suena de algún lado, Puede ser. Heriberto, qué nombre. Ah, pero de las noticias me suena. El Z3. Sí, okay. Me suena de las noticias. Por el nombre de El Lasca o Z3. La detención de Ociel Cárdenas en 2003 y su extradición a Estados Unidos en 2007 asestaron un duro golpe a la pandilla del Golfo. A partir de 2010, los Zetas rompieron abiertamente la alianza y comenzaron a disputar territorio y negocios. En febrero de 2010, se desató una guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas, principalmente en el estado de Tamaulipas, lo que provocó que muchos pueblos fronterizos se convirtieran en pueblos fantasmas, como la franja fronteriza conocida como la Frontera Chica, integrado por las localidades de Miguel Alemán, Ciudad Miel, Camargo y Nueva Ciudad. Ahora entiendo. Frontera Chica empezó a ser como un territorio delicadísimo. Tremendo, sí. Y viste, pueblo fantasma, ¿no? Se fueron por la violencia, básicamente. Y porque está peleando un cártel narco establecidísimo, que es el del Golfo, contra un grupo armado especializado nuevo que quiere ser cártel también. Y metemos al ejército también. ¿Qué?
Eran los marinos y es un quilombo. Es un Call of Duty en la vida real. Claro. Afganistán. Ciudad Guerrero. La violencia se ha desatado desde Ciudad Mante hasta Monterrey, donde se han producido numerosos enfrentamientos entre el ejército y sicarios. Habría que ver desde la frontera a Monterrey, son muchos kilómetros. No sé si 800 kilómetros o un poquito más. Claro, se ve que empezó a tener a todo México en terror, boludo. Tras asesinatos, extorsiones, cárteles de la droga e intercepciones de droga en las principales carreteras y avenidas de ciudades como Reynosa, Heroica Matamoros, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y Guadalupe. Asimismo, dejaron con tal violencia e inseguridad a los mencionados pueblos fronterizos desolados que cesaron casi por completo sus actividades económicas y sociales. Y desplazaron a la población indígena de las zonas rurales del interior y hacia las grandes ciudades. El conflicto inicialmente favoreció al Cártel del Golfo, lo que resultó en la retirada de los Zetas, pero luego contraatacaron, en el que se tomaron varios lugares que habían sido tomados por los Zetas, como Ciudad Mante. Al menos 3 semanas desde marzo de 2010, por el Cártel del Golfo cometió asesinatos, tiroteos y golpizas con militares, seguido de un ataque de los Zetas, que recuperaron el control de esta ciudad, mientras conservaban el control de todo el cantón de Nuevo León. Se produjeron enfrentamientos entre los Zetas y miembros del Cártel del Golfo en gran parte de la frontera nororiental de México, donde estuvieron involucrados convoys de hasta 100 camiones de ambos lados. El Cártel del Golfo identifica a sus miembros por las iniciales código de su comandante y las letras CTG, mientras que los Zetas usan la sigla Z. En noviembre de 2010, el ejército mexicano junto con la Policía Federal y la Marina lanzaron un operativo en el norteño estado de Tamaulipas, permitiendo que cientos de familias regresaran a sus hogares luego de meses de exilio en otros estados, principalmente en ciudades autónomas como Ciudad Mier, donde regresaron unos 4.000. En octubre de 2011, el grupo Los Zetas se refugió principalmente en el estado de Coahuila, desde donde sus líderes buscaron reorganizar sus fuerzas. En noviembre de 2011, los Zetas consolidaron su posición en San Luis Potosí, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, convirtiéndose en el punto de anclaje para el reclutamiento de personal a través de la Policía Nacional, Municipal y Ministerial. En 2011 y 2012, los Zetas sufrieron varias grietas en su estructura, provocadas por la muerte de Heriberto. Ok, murió Lascano. Pero para antes de que decir, viste que claro, nunca jamás en todos los videos o canciones que hemos reaccionado hablan mucho de la policía. Siempre los enfrentamientos ya son directo con los militares. Con el como ejército. Que ya asumimos que está compradísima la policía. Sí. Lo que es la municipal sí pasa lo mismo en Sinaloa. Claro. Tenemos que hacerlo de Culiacanazo. No existe, digamos, la policía ahí. Son todos. Claro, son parte de los cárteles. O sea que tuvieron que mandar al ejército, a la marina para que puedan regresar familias a vivir a sus pueblos. Eso es lo otro, ¿no? Que estaban diciendo y en las canciones no se dice, ¿no? Nunca, por lo menos por ahí si vamos hacia atrás las canciones del Macabélico, escuchamos algo. Lo que pasa es que según yo tengo entendido, nos han dicho, ahora vamos a ver porque sigue esto, pero ha cambiado un poco la historia, ahora no son tan sangrientos con la gente del lugar, sino que se cuida un poco más. Eso sí, ¿no? Como que no se meten con la gente. Así nos han dicho que es peligroso y todo, pero por lo general no se meten con la gente de ahí, tratan de mantener cierto orden. Y si no, es un caos, es muerte todos los días, no se puede. Y murió Lascano, ok. Lascano, alias El Lasca, y posterior detención de Miguel Treviño. Ahí ya también lo conocemos. El Z-40, ya lo conocemos. La división es tal que algunas células de los Zetas se han puesto del lado del Cártel del Golfo. No. En octubre de 2013, los líderes de los Zetas intentaron recuperar los territorios perdidos ante el Cártel del Golfo, a donde enviaron refuerzos por todo el noreste. Con esto, la zona conocida como la Frontera Chica, férreamente controlada por el Cártel del Golfo, se convirtió nuevamente en escenario de enfrentamientos entre dos cárteles de la droga. Luego de un breve periodo de paz entre ambos, pero aún en conflicto, los Zetas finalmente controlaron todo el estado de Nuevo León, la mitad de la llamada Frontera Chica, desde Nuevo Laredo hasta Ciudad Mier, con algunas incursiones y actividades en Camargo y Miguel Alemán, y de hecho todo el estado de Tamaulipas, excluyendo la otra mitad de la frontera, desde Miguel Alemán hasta Heroica Matamoros, y toda la costa del estado, hasta el área metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, a quienes se les dio el control del Cártel del Golfo. Su potencia de fuego y preparación militar permitió una rápida expansión. En 2017, un informe de la Universidad de Texas reveló el poder que los Zetas habían ganado en regiones enteras de México. El control del cártel se extiende a los alguaciles de la ciudad, los fiscales estatales.
Mirá, ahí está, a los alguaciles de la ciudad, fiscales estatales y federales. Sí. Y federales, las prisiones estatales, partes de la Policía Federal y el ¿Federal? Ejército ¿Hace Mexicano. alguna? Un cóctel verdaderamente explosivo. El rápido ascenso de los Zetas cambió las reglas del crimen organizado en México. Con pequeñas células armadas con poderosas armas y a pesar de las pandillas que habían dominado el escenario hasta entonces, dejaron tras de sí una estela de violencia y muerte. Se incrementaron los secuestros, Película. asesinatos, torturas y desapariciones. Perdón por las imágenes que van pasando, nada El que ver, Punisher atrás es genial. Algunos B-rolls que aparecen Sí, son pero bueno. excelentes. Igual. Le ponen un poquito de humor al Y asunto. sí, Aunque sea un poquito. es fuerte. Hay que algo, un poquito vamos a reír. Si no lo No mordí. creo que lo Las haya hecho para eso la persona decapitaciones, que lo los hizo, pero cuerpos bueno. mutilados de las víctimas y los cadáveres colgados de los puentes y Este es un bulevares clásico, son signos distintivos de la brutalidad ¿eh? de este Casquillo. grupo. Vacío. Desarrollaron un modelo de franquicia criminal. ¿Cómo funciona? Al organizar a los Zetas en un pueblo determinado, lo primero que hacen es eliminar a los competidores potenciales y enfocarse en reclutar miembros de la policía local. El objetivo es crear una base de operaciones que le dará a la organización matriz un porcentaje de sus ganancias. A nivel mundial, los Zetas han librado duras batallas contra el Cártel del Golfo y otras organizaciones rivales. El objetivo era capturar la fuente de transporte de cocaína desde América del Sur y controlar las rutas migratorias desde América Central. En el sector de las drogas, a través de su alianza con la poderosa 'Ndrangheta de Italia, los Zetas también desempeñaron un papel importante en la introducción de la cocaína sudamericana en Europa. Así lograron estar presentes en los 43 países del viejo continente. Las cuentas vinculadas a Europa del grupo criminal mexicano revelan el transporte de 2.100 kilogramos de cocaína y la transferencia de más de 75 millones de dólares en una operación de 6 días. En cuanto a las rutas migratorias, con la ayuda de pandillas y grupos armados al servicio, los Zetas comenzaron a ejercer un verdadero control paralelo sobre los cruces fronterizos con Estados Unidos en 7 estados de México, utilizando los sobornos a alcaldes y gobernadores como medio para alcanzar su cometido. Aunque las cifras se desconocen, algunos expertos en el tema aseguran que fueron cientos de miles de dólares en sobornos para controlar las áreas donde se traficaba la droga. Algunos expertos aseguran, muy experto no hay que ser para imaginarte que tiraron dólares a lo loco. Cientos de miles se deben haber quedado cortos, deben ser millones de dólares que han entregado. Hay que decir, la persona que hizo el video, sí, compró una librería de imágenes y busca, necesita imagen de tal cosa y le sale eso. Eventualmente generaron tanto control de todo, porque al generar más control genera más ganancia, puede comprar más gente, comprar policía, comprar. A vos te pueden comprar si querés. No sos muy caro, pero pueden. A partir de 2011, el cártel de la droga más temido en la historia de México comenzó a ver su propio declive. En agosto de 2011, ¿Qué Valdemar hicieron? Quintanilla Soriano, alias El Adal, fue identificado como ¿Qué el le segundo ponen eso? Tenía operador miedo que la financiero del atropellaran, de que grupo pegue un criminal tipo. a nivel Por ahí. nacional. Carlos Adán Muñoz Hernández, alias El Michel, el operador financiero del El grupo Micho. Los Zetas en Aguascalientes, y Raúl García fueron detenidos, conocido como El Sureño, líder de los Zetas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En septiembre del mismo año, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México lograron destruir una extensa red de comunicaciones de los Zetas en el estado de Veracruz. Verónica Mireya Moreno Carreón, alias La Vero y o La Flaca, ex jefa de la Plaza San Nicolás de los La Garza, Nuevo placa. León, capturada por las Fuerzas Armadas de la Armada Marisol Lira Contreras, o Marisol Lira Contreras, alias La Flaquita, Una propietaria placa de de otra casi franquita. 5 millones de pesos en efectivo, y es la actual pareja del segundo jefe de los Zetas en Nuevo León, quien logró evadir al ejército durante la misma campaña. Un mes más tarde, en octubre del mismo año, la Armada capturó a Carlos Arturo Pitalúa Carrillo, alias el Bam Bam, capo de la Plaza Veracruz. Las alias son Elementos de la genial. Armada de México, gracias a un minucioso operativo en el estado de Veracruz, Operativo. capturaron a Carmen del Y Consuelo Sáenz Márquez, alias Claudia, operadora financiera de los Zetas en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Asimismo, continúa la aprehensión de los implicados en la masacre del Casino Royal de Monterrey. Los golpes ah, venían uno pasó, se detrás de prendió otro, fuego, pues en explotaron, noviembre de 2011, el ejército mexicano reportó la detención de Santos Ramírez Morales, alias Santos Sapo,
líder de los Zetas en Tabasco, y también reportó la detención de Francisco Javier Márquez de la Rosa, alias el Tiene miedo que las atropellen antes que peguen un tiro, ¿viste? No sé por qué le ponen eso, para destacarlos, este es malo, malísimo, te dicen. Está de naranja. El malo, malísimo, está en naranja. Cuidado. De Torreón, Coahuila. Asimismo, Tarek El Aissami, ministro de Justicia e Interior del Pueblo de Venezuela, anunció la detención del capo de la droga Maximiliano Bonilla Orozco, alias El Valenciano, oficial de enlace de los Zetas de México, quien vinculaba a otras organizaciones criminales en Centroamérica. El ejército mexicano reportó la detención de José Guadalupe Chaires Caldera, claro, pues, Valencia es una ciudad en Venezuela, principal distribuidor de cocaína en Coahuila. En diciembre de 2011, elementos de la Secretaría de Marina capturaron en Córdoba, Veracruz, a Raúl Lucio Hernández Lechuga, mejor conocido como El Suerte. Ahí ya es un sobrenombre más parecido a los argentinos, ¿no? El Lechuga. Pero es el apellido, ¿eh? Ojo. Pues se llama El Suerte. Ah, mirá. No, miento entonces. Lucio Hernández Lechuga, El Suerte. Tanta suerte no tuvo porque lo agarraron. Bueno, hasta que lo agarraron tuvo suerte. De los Zetas, organización criminal cuyas actividades se extienden por todo Veracruz, Oaxaca y Puebla. La Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a Alfredo Ceballos Ortiz, mejor conocido como El Gel o El Vaselina, jefe plaza del municipio de Cárdenas, Tabasco. Policía Federal arrestó a Javier Amado Mercado Guerrero, el Indio, presunto líder de los Zetas en Costa Rica, Veracruz. El principio del fin llegó cuando Iván Velázquez Caballero, alias Z50 y también conocido como El Talibán, decidió separarse de la banda. Ese movimiento no solo les valió los Zetas que uno de los suyos comenzara a disputarse territorios con ellos, sino que también precipitó el inicio del sangrado de la organización. Tras la muerte de Heriberto Lascano, o Z3, a manos de elementos de la Sedena, mientras veía un partido de béisbol el 7 de octubre del 2012, Miguel Treviño Morales, alias Z40, tomó el control de la organización, la cual, tras su detención, sucedió automáticamente al mando de su hermano Omar Treviño Morales, 42. Alias Z42. Bien, ¿cómo sabes? Yo me acordaba de él, pero no me acordaba lo de Z42. Claro, el hermano es el 42. Tenía mucho hermano, eran 6 o 7, ¿no? María Guizar Valencia, alias Z43, y la facción de la familia Treviño Morales, conocida como el Cártel del Noreste. También se debilitó al grupo delictivo al reducir el número de intrigantes, desde la muerte hasta la detención por parte de las autoridades. Guizar Valencia fue el último de los 43 miembros originales de los Zetas y lideró las facciones denominadas Vieja Guardia y Old School, hasta su arresto por parte de las autoridades. ¿Por qué son chinos? Lo que siempre son yanquis. No lo sé, es muy... no sé. Pero claro, ahora voy entendiendo un poco más todo, porque más o menos va cerrando. Y acá es cuando se abrió y se hicieron los del CDN. Facción Z, solo el Cártel del Noreste permanece con CDN. Varias empresas del grupo nacionales e internacionales. El accionar de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas Mexicanas debilitó en gran medida a la organización, matando y arrestando a muchos de sus miembros hasta el punto de aniquilar la facción conocida como la Vieja Escuela y o Vieja Guardia. Por último, el 20 de febrero de 2020, fue extraditado a Estados Unidos Jaime González Duranes, alias el Homer, uno de los líderes fundadores de la pandilla, acusado de conspirar, distribuir e importar cocaína y marihuana, así como dinero, bloqueo de capitales, delincuencia organizada y muchos otros delitos. Actualmente el grupo narco es frágil y está al borde de la extinción, lo que parece deberse más a sus propios errores que a los aciertos del Estado. Sin embargo, a pesar de su división y tropiezos, sería un error apartar la vista de una de las estructuras criminales que han causado un horror inimaginable, no solo en México, sino en el mundo con sus negocios. Aún son miles de víctimas las que padecen la violencia de este grupo criminal, aunque al parecer están destinados a ser eternas víctimas del cártel por la ineficiencia del Estado en el combate de esta estructura, aunque hoy esté debilitada. Bastante interesante para entender un poco más, por lo menos lo que es el macro de todo. Sí, el esquema de cómo se armó, claro. Los Zetas básicamente era un brazo armado del cártel del Golfo, pero que se terminó retobando, dijo... ni en pedo, y armó lo suyo y después, bueno, terminó separando. Dice que está debilitado, hay que ver si realmente es así, no sé. No sé, la verdad no sé. Ustedes nos dirán. Es un poco también de opinión, supongo. Debilitado del todo no creo que esté, porque ahí están las canciones, yo los escucho. También picantes, sí. Listos para el tostón, listos para el bombón. Muchas de las canciones.
tiene son de 2017, 2016, 2019. Sí, pero bueno, nos gustaría que nos digan nuestra gente linda en el Discord. Se nos pueden unir también y comentarnos un poco más qué pasó del 2020 hasta acá para estar hasta al día. Igual vamos a seguir viendo, eso también quería decir, porque esto me suena un poquito incompleto, no solo en tiempo, sino como con más detalles. Así que vamos sí, a fueron viendo. 15 minutos, todo muy rápido y trataban de abarcar todo. Sí. Y bueno, al ser rápido también un montón de nombres se me van, ¿no? Pero bueno, más o menos estamos entendiendo. De a poquito vamos a ir reaccionando a más de esto. Y bueno, ya muchas gracias de vuelta a todos los que nos van compartiendo videos y vamos a seguir viéndolo, reaccionando, tanto en vivo como en video. Exacto, la gente nos comparte y nosotros tratamos de verlo todo. Y muchas gracias también a la gente que se ha metido en los vivos. Nos ha dicho también por los vivos, che, reaccionen a esto, un enfrentamiento o a unas noticias. Y bueno, acá estamos cumpliendo lo que todos ustedes nos han pedido, un poquito acá y un poquito allá. Así que los esperamos ya el próximo video. Si les gustó, le ponen like, se suscriben. Si todavía no están suscritos, ¿cómo puede ser? Campanita también para saber cuándo lanzamos nuevo video, cuándo estamos en vivo, etcétera, 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 etcétera. Y si entran en el vivo pueden tratar de trolearnos, nos gusta. Sí, ya han tratado, algunos han podido, otros no tanto, pero los invitamos a que prueben. Sí, además así pues grabamos un short y se viraliza. Y les mandamos joda. Chicos, muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Un beso enorme. Chao.